Milakesh, lo reconozco, valoro y respeto. Sabiduría maya, conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás a la creación. Miércoles 14 de noviembre del 2018. Tenemos el día de el sol resonante. Uk Ahau. El kin o día número 20. Tenemos un portal de activación galáctica, el segundo en el Solkin. La energía es más intensa, mantener nuestra paz, nuestra armonía. Si alguna situación densa sucede, mantente en el centro de la tormenta. Con el tono lunar 7, numerología maya, la barra y los dos puntos, Uk, resonante, canalizamos el servicio para alcanzar el propósito que nos marca Ish, el mago. Ser atemporal es vivir el aquí y ahora, vivir con integridad. Prestar atención a las palabras que emitimos es la varita mágica del mago y lo hacemos con la energía del sol de Ahau, el sello solar número 20, el último de los sellos. Amando incondicionalmente, despertando. El sol Ahau es el sello solar número 20. En la cosmovisión maya son los iluminados, las iluminadas. Son esos seres que han despertado de este maya, de esta ilusión. El sol nos ilumina a todos por igual, es el dador de vida aquí en esta experiencia terrenal. Es el portal, es por donde ingresa el alma. El sol nos ama incondicionalmente. Sin importar si estamos trabajando nuestra luz, nuestra sombra, recibimos su energía e información. El sol es el despertar. Para despertar es necesario el liberar creencias que solamente nos limitan. La mayoría de las personas, nuestras creencias realmente nos están limitando y no nos damos cuenta, nos frenan. No vemos las cosas como son, la vemos como somos, dependiendo nuestras creencias. Cuando las cambiamos, todo cambia. Entonces es importante la desprogramación de alguna manera. Amar incondicionalmente no significa soportar abusos. Es importante aprender a poner límites amorosamente. La gente nos trata no como los tratamos, como nos tratamos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Una persona que ama no lastima, pero tampoco se deja lastimar. Entonces es muy importante aprender a poner límites, que la mayoría en las relaciones, especialmente en lo familiar, de pareja, hay muchas personas que sienten que el amor incondicional es soportar todo tipo de actitudes densas y maltratos y cosas así. El sol nos recuerda, la gente te trata no como los tratas, como tú te tratas a ti mismo, a ti misma. En sombra puede uno identificarse mucho con el ego, con las posesiones, títulos, dinero, etcétera, sentir que somos cuerpo físico y ver más lo superficial. El tono lunar 7, numerología maya, la barra y los dos puntos, Uk, es la resonancia, es el canalizar especialmente nuestro servicio. ¿De qué manera podemos hacer realmente lo que hacemos, canalizar para brindar servicio? No hay mayor llamado que brindar servicio. A menudo buscamos personas con los mismos gustos. Cuando comenzamos a compartir con personas con altos valores o con los mismos valores y tenemos buenos valores,
evolucionamos realmente ayuda a subir nuestra vibración y resonar es más sentir. Cómo sentimos, porque somos muy mentales y la mente es una herramienta maravillosa, pero también el sentir. Nos guía el humano, el sello solar número 12, y el humano nos recuerda que somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Es a través de la experiencia humana que alcanzamos mayores niveles de conciencia. Y el humano nos recuerda que usualmente y desafortunadamente aprendemos más del dolor, de la crisis, del sufrimiento, que del conocimiento, especialmente en este plano. Por eso el dolor es como algo que nos ayuda, o sea, el dolor nos ayuda a hacer cambios, desafortunadamente, porque como seres humanos sabemos cuál es el camino, pero otra caminarlo. Entonces, es el dolor, ¿verdad?, que nos hace crecer. Sin crisis no hay entendimiento. Crisis es igual a oportunidad. El humano también es la vibración de las decisiones, porque es el libre albedrío. Recordándonos que toda decisión que tomamos tiene beneficios, pero también tiene costos. No hay decisiones con solamente beneficios, y la mayoría solamente buscamos el beneficio. El humano también nos recuerda que nuestro enfoque es nuestra realidad, y en lo que nos enfocamos crece. ¿Ves el vaso medio lleno o medio vacío? Prestar atención a las decisiones, hacernos conscientes, y también evitar tratar de controlar, porque a menudo con esta energía sentimos que a lo mejor le sabemos cuál es el mejor camino porque hemos recorrido y podemos decirle a las personas qué hacer, pero en directa proporción como hacemos eso vamos a sufrir, porque cada persona va a ser como quiere. Y bueno, en la trecena maya de El Mago, estamos en la mitad de la trecena maya exactamente. Y el mago nos invita estos 13 días a ser atemporales, a vivir el momento presente. Suena como simple, pero no es así. La mayoría estamos en el pasado, en el futuro. También es el conocimiento, ¿verdad? El mago trabaja en sí mismo. Es la mayor obra de arte que vamos a crear en esta experiencia. Es nuestra propia transformación. También se relaciona con la integridad, entonces prestar atención a aquellas cuestiones con integridad, hacer lo que decimos que vamos a hacer, eso es la integridad. En sombra podemos buscar reconocimiento, quizás en el trabajo, todo es el ego. Ser humildes, todo es como debe ser y realmente estar bien con nosotros, ¿no? No tenemos que sentir. Sé que la mayoría trabajamos por dinero, pero morimos por reconocimiento. Pues nada más ser más conscientes y prestar atención a las palabras que emitimos. Una vez que salen, no las regresamos. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, una revolución solar maya, una carta energética de pareja o alguno de nuestros cursos, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención, los reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino, en la Kesh. Hayun Gunapku, Eva Maya, Emma Roo.